Hola, yo soy Cecilia, soy actriz y el día de hoy te vengo a invitar a jugar, descubrir y trabajar en torno a la tercera emoción de estas cápsulas que hemos denominado Jugando con las Emociones. Cápsulas que estamos grabando aquí en La Pala Espacio Cultural para la Casa de la Cultura de Linares. El día de hoy entonces te invito a participar de esta cápsula para que trabajemos con la emoción de la pena. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar la pena. Y para eso, antes de partir, vamos a respirar para decirle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que vamos a empezar a jugar con la pena. Muy bien, te invito entonces a pararte o si quieres estar sentado o sentada ahí en tu casa, cómodamente y simplemente respirar profundamente, de la siguiente manera. Volvemos a tomar aire y botamos y volvemos a tomar y botamos. Muy bien. Como ya te dije antes, el día de hoy vamos a trabajar con nuestra tercera emoción. Ya estuvimos viendo, ¿qué emociones estuvimos viendo? La rabia, el miedo y el día de hoy veremos la pena. ¿Pena o tristeza? Y para eso, al igual que con todas las anteriores, vamos a ver cómo es la carita o el rostro de la pena. Te invito. ¿Pena o tristeza? Nos vamos a dar cuenta entonces que las curvas de la cara en la emoción de la pena van a tender a ir hacia abajo. De esa manera. ¿Sí? O incluso cuando aparece el llanto podríamos dibujar ahí unas gotitas. ¿Cómo sería entonces la carita de la pena? Así. Como un perrito triste. Nos vamos a dar cuenta entonces que las cejas van hacia abajo, que los ojitos van hacia abajo y que la boquita es como si hiciéramos un pequeño puchero. Muy bien, nos hemos dado cuenta que en las otras emociones hay una palabrita o un algo a lo que nos invita la emoción. En este caso, la emoción de la pena nos va a invitar a algo primordial, a algo trascendental, que ahora vas a descubrir. ¿A qué nos invita la pena entonces? A descansar. ¿Y por qué nos invita a descansar la emoción de la pena? Porque ahora vamos a descubrir qué pasa con el cuerpo en esta emoción. Si ya viste que la carita de la pena hace que todas las curvas del rostro vayan hacia abajo, ¿crees tú que con el cuerpo podría pasar algo similar? Así es. El cuerpo también va a tender a ir hacia abajo. Primero te lo voy a mostrar de frente. Así, incluso con la cabecita un poquito colgando. Ahora lo vas a ver de perfil. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Aquí estamos en posición neutra y ahora lo hacemos con penita. ¿Ves lo que pasa con la curvatura de la columna? Las piernas se flexan y los brazos caen como si no hubiera energía para nada. Por lo mismo, la pena nos invita a descansar. ¿Por qué? De seguro alguna vez has sentido pena o has tenido una tristeza muy grande y existe esta sensación como de querer acurrucarnos y no hacer absolutamente nada. Es un cuerpo que no tiene fuerza, que no tiene energía, porque lo único que necesita hacer cuando nos invade esta emoción es descansar. De ahí que siempre pasa en las películas, por ejemplo, típica escena de un funeral o de una muerte o de algo muy triste y siempre aparece la viuda llorando de pena y casi siempre en esas escenas de esas películas que ocurre, ¿qué pasa? Que la viuda no puede mantenerse en pie y viene todo el mundo queriendo apoyarla porque efectivamente esta emoción hace eso,
nos inunda, habita nuestro cuerpo y hace que la energía se vaya hacia abajo, como si la tierra nos estuviera chupando hacia abajo. Entonces, para eso es muy importante saber también qué ocurre con la respiración en esta emoción. Ya vimos que todas las curvas del rostro van hacia abajo, que el cuerpecito también cae, que los brazos cuelgan, que casi no podemos mantenernos en pie. Y con la respiración pasa similar. Cuando estamos con pena, ocurre que tomamos poquita cantidad de aire, con suerte, para seguir viviendo. Y por eso, en los días que tenemos pena, es muy importante poder respirar, poder oxigenar nuestro cuerpo, porque muchas veces que tenemos pena, la vida sigue, hay que seguir haciendo cosas. Antes, cuando podíamos ir al colegio, teníamos pena y nos levantábamos con pena, pero igual había que ir al colegio. Había que hacer tareas, había que hacer pruebas. Los papás, las mamás o los adultos y adultas tenían que ir a trabajar igual. Ahora que estamos en esta situación de confinamiento, que estamos un poquitito más guardaditos y guardaditas en nuestra casa, quizá es un poquitito más llevadero. Pero aún así, siempre que tengamos pena, es importante poder respirar. ¿Por qué? Porque si tomamos poquito aire y seguimos en esta emoción de la pena, puede ser incluso que esta emoción se transforme en algo que dure un poquito más. Y al durar un poquito más, vamos a estar más tristes, vamos a tener días más tristes y eventualmente a veces nos enfermamos. Por eso es muy importante que tú veas estas cápsulas, que participes, que aprendas y que por sobre todo juegues con las emociones. ¿Para qué? Para que comprendas que las emociones vienen, llegan, nos habitan en nuestro cuerpo, pero asimismo cumplen su objetivo, cumplen su función y se van. Para que sean así, emociones y no estados de ánimo. Recordar que la emoción es algo que emerge del momento. Oh, vi que pasó algo, mi hermanito, mi hermanita se cayó. Oh, vi una situación triste y me dio pena. En ese momento me permito descansar, me permito soltar, me permito expresar esa pena, llorar incluso si es necesario, acostarme un ratito. Pero luego de eso, respiro fuertemente para que la penita se vaya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordando que ya tuvimos el miedo, que ya tuvimos la rabia y que hoy día estamos viendo la pena, vamos a pasar a nuestro juego. ¿Cuál es ese juego? Estaban atentos y atentas. Nuestro juego es las estatuas de las emociones. Y el día de hoy vamos a armar las mejores estatuas de pena, las estatuas más tristes que puedan haber en el universo. Así que bien, llegó el momento de llamar a los demás de la casa para que jueguen con nosotros a las estatuas de las emociones. ¡Ya! ¡Vengan! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tío! ¡Tía! ¡Abuelitas! ¡Perros! ¡Gatos! ¡Hermanos! ¡Vecinos! No. Vecinos no, porque estamos en la casa solo con la familia. Muy bien. Entonces, quienes tienen poquito espacio, recuerden que se quedan ahí paraditos, paraditas, quietos, quietas, con los ojos cerrados, ¿sí? Para ir recordando cómo era la respiración de la pena, cómo era el cuerpo de la pena, cómo era la carita de la pena. Y quienes pueden caminar, quienes tuvieron la posibilidad de mover los muebles o tienen un espacio amplio como este en el que yo estoy, pueden ir caminando mientras yo doy las instrucciones. Recuerda entonces que vas caminando o estás ahí quieto o quieta escuchando las instrucciones para armar las estatuas de la pena. Muy bien. La señal siempre va a ser un aplauso, como este. ¿Sí? Ese aplauso. Entonces, camina por el espacio. Camina por el espacio. O bien, quédate quieto con los ojos cerrados. Recuerden, quienes caminan tienen que caminar con los ojos abiertos. No vayan a chocar y ¡uff! Ahí otras emociones. Muy bien, camina por el espacio
Eso. Cuidado, sin chocar. Muy bien. Caminen, caminen, caminen. Y quienes están detenidos y detenidas con los ojos cerrados van a estar muy atentos y atentas, porque en cualquier momento yo voy a dar el aplauso y ustedes allá en la casa van a armar la estatua más triste que pueda existir. Muy bien, sigue caminando, sigue con tus ojos cerrados. Estatuas de pena, estatuas tristes. ¿Cómo era? ¡Ah! Las curvas de la cara iban hacia abajo. ¿Cómo era el cuerpo? El cuerpo iba hacia abajo, casi sin poder mantenerse en pie. Ahora, revisa tu estatua y ve si está bien triste. Si crees que puede estar un poquitito más triste, ¡vamos! Intensifica esa emoción. Toma poquito aire, así como yo. Ah, poquito, poquito, poquito aire. Intensifica esa estatua de la pena. Si ya estabas un poquitito agachado o agachada, quizás puedes agacharte más. Si estabas ya en el suelo, a lo mejor ahora te puedes acostar. Si estabas de pie, intensifica la expresión de la cara. Y ayúdate a lo mejor de un pucherito. Así, de esta manera. Muy bien, vamos a hacer entonces una segunda ronda. ¡Vamos! Caminando por el espacio. Camine, 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 camine. Recordamos entonces, respiración de la pena. Tomamos poquitito, poquitito aire. Con suerte nos alcanza para vivir. ¿Cómo era la carita? Curvas hacia abajo. ¿Y cómo era el cuerpo? Oh, no puedo mantenerme en pie. Caminando por el espacio o detenido, detenida, muy concentrado. A la señal del aplauso, vas a hacer tu estatua de la pena. La vas a intensificar. Si alguno de los que está ahí en la casa no está haciendo la estatua, pero está observando cómo el otro o la otra sí la hace, aproveche de darle tips, de corregir. No, este brazo suéltalo, este de acá también. Más para abajo las cejas, más pucherito. Aprovechen en familia de investigar la pena. Muy bien, sigue caminando, sigue ahí concentrado, concentrada, porque a la señal... ¡Estatuas de pena! ¡Más tristes, más tristes, más tristes esas estatuas! Muy bien, y ahora soltamos y relajamos. Entonces, vamos a pasar de un cuerpo muy triste a un cuerpo más atento. Y esa es la labor que deberíamos intentar practicar día a día y con cada una de nuestras emociones. Entonces, cuando nos venga a visitar la pena, vamos a decirle, hola pena, tengo pena por distintos motivos. Podemos tener pena porque se nos murió una mascota, porque algo no nos resultó, o porque simplemente hay días en que despertamos más tristes. Pero vamos a reconocer la pena y le vamos a decir, ok, voy a descansar un ratito, te voy a sentir penita, pero también te voy a invitar a que te vayas. ¿Y cómo vamos a invitar a la pena a que se vaya? De la siguiente manera. Si ya vimos que el cuerpo de la pena es así y que no tiene fuerza, vamos a ayudarnos de la respiración, tomando más cantidad de aire en cada inhalación, pero además vamos a intentar conectar un poquitito con la rabia o con la fuerza para que este cuerpo que está así tan debilucho, que tiene pena, conecte con la fuerza. Y para eso vamos a hacer este gesto. Las manitos de pena son así. Y si queremos salir un poquitito de la pena, vamos a tomar una gran cantidad de aire. Y vamos a apretar los puños fuertemente. Vamos a mantener ahí. Y vamos a soltar. Vamos a tomar aire. Vamos a mantener ahí. Y vamos a soltar. ¿Sí? También podría hacer cualquier otro ejercicio. Si hay un día que ando así, con pena, un poco de cansancio quizás, voy a comenzar a corregir mi postura corporal y en vez de estar con el pecho así,
Voy a intentar pararme más derechito o derechita. Y si mi carita está así, voy a intentar ir hacia arriba. Entonces, de esta manera, vamos a invitar a que la pena fluya por el cuerpo y en ese fluir se vaya. Muy bien, buenas estatuas, estatuas muy tristes. Aplicar la respiración y el cambio de postura para que la pena entre, pero también se vaya. Y como en todas nuestras cápsulas de las emociones anteriores, la emoción de la pena también va a tener ahí sus remedios dentro de nuestro botiquín emocional o dentro de nuestra maleta de las emociones, ¿sí? Y el día de hoy, ¿qué materiales vamos a usar? Nuestro marcador permanente. Vamos a abrir por acá y nos vamos a encontrar, aquí está la pelotita de la rabia. Nuestras banditas adhesivas, que antes están las del miedo también. Y además, nos vamos a permitir una otra cosita que ya les voy a mostrar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo ya me adelanté un poquito y en cada parche curita lo vamos a abrir, pero no por este lado, sino que por el lado exterior. Y en ellos, ¿qué vamos a poner con nuestro marcador permanente? La emoción que trabajamos el día de hoy, que en este caso es la pena o tristeza. Quedaba más cómodo poner en la bandita pena, porque es más cortito, ¿sí? Yo me permití hacer unos cuantos, porque la verdad es que a mí hay muchas cosas que me dan pena, entonces siempre necesito tener varios parches curitas, varias banditas con esta emoción. Y las personas que a lo mejor no han visto nuestras cápsulas antes se preguntarán, ¿y qué vamos a hacer con estos parches curitas que tienen anotadas unas emociones? Muy importante. En el caso de hoy, que estamos trabajando la pena, estas banditas nos ayudan a poder expresar, a poder comunicar cómo nos sentimos, pero sin tener que hablar. Hay muchas veces que distintas emociones nos vienen a visitar, como por ejemplo la pena, y no tenemos tantas ganas de hablar. O no queremos decir abiertamente, hola, hoy día estoy en un día triste, tengo pena. Para eso entonces nos ayudamos de estas banditas en las que escribimos las emociones, y en este caso la pena, y simplemente cuando hay un día bien penoso, bien tristecito, vamos a abrir nuestra maletita de las emociones y vamos a recurrir a sacar uno de ellos para usarlo. Yo, como siempre, me pongo uno para que ustedes vean cómo se usa. Y el día de hoy me voy a poner el de la pena justo aquí, en el corazón, para que quede claro que estamos trabajando esa emoción. Entonces, si ustedes en la casa son 2, 3, 4, 5, ponen uno por cada persona o todos los que quieran. Bien, y además, para esta emoción, nos vamos a permitir golosear un poquito. Cuando estamos con penita y el corazón siente pena, está muy bueno poder darnos un poquitito de azúcar, algo que nos aliviane un poquitito. En mi caso, yo elegí estos que son mis favoritos. Estos plátanos deshidratados, dulcecitos, que en cualquier momento, si me siento un poquitito triste, voy a abrir mi maleta de las emociones. Ahí con un poco de rabia, vamos a sacar esto y vamos a decir, ¡qué dulcecito! Y cada vez que tengamos pena, está buenísimo. Cada vez que tengamos penita, vamos a recurrir a esa golosina. Tú puedes poner la que quieras. El ideal sí es que no tenga tantos sellos, por eso yo elegí algo natural, platanitos dulces en este caso. Y así vamos viendo cómo nuestro maletín de las emociones ya tiene dulcecitos para la pena, una pelotita antiestrés para la rabia, una fotito que me ayuda a sentirme en casa y en confianza para el miedo,
más todas las banditas que nos ayudan a expresar nuestras emociones. Y así, con esta maletita, con este botiquín emocional, que ya tiene 3 emociones a su haber, estamos dando por finalizada la cápsula del día de hoy. ¿Qué emociones ya hemos visto? El miedo, la rabia, la pena y nos queda una última. ¿Cuál será? ¿Te acuerdas? La próxima emoción que viene es la emoción de la alegría. ¡Ay! ¡Una de mis favoritas! Muy bien. El día de hoy trabajamos la pena. Comprendimos cómo funciona nuestro cuerpo y qué podemos hacer para que esta penita aparezca, la sintamos y también se vaya. Y así como se van las emociones, también me voy yo y me despido desde aquí, desde la Pala Espacio Cultural, en nuestro tercer capítulo de Jugando con las Emociones para la Casa de la Cultura de Linares. Y esperando que te haya servido muchísimo, que vayas llenando tú también tu propio botiquín emocional para estos tiempos que nos toca vivir, en los que estamos enfrentados y enfrentadas a nuestras emociones quizás un poquito más intensas. Esperamos, junto a todo el equipo con el que realizamos con mucho amor y cariño estas cápsulas, que te sirvan, que te entretengan y que por sobre todo sea una manera también de acompañarnos. El día de hoy vimos la pena y esperamos que te haya servido enormemente. ¡Nos vemos a la próxima!